En Aguayazo. Patricia, buenos días. Sí, estamos ya a pocos minutos de iniciarse la sesión solemne aquí en el hemiciclo del Parlamento Nacional para conmemorar el 192 aniversario del Congreso de la República. Como podemos observar, están llegando ya aquí hasta el hemiciclo del Parlamento Nacional algunos parlamentarios, son pocos todavía aún, para dar inicio a este acto que será encabezado por la presidenta del Congreso de la República, Ana María Solórzano. Habrá una sesión solemne, estaba prevista para las 10 de la mañana. Posteriormente, al mediodía, se realizará el izamiento del pabellón nacional en la Plaza Bolívar. La titular del Poder Legislativo, Ana María Solórzano, acudió temprano aquí al Parlamento Nacional. Fue una de las primeros congresistas que llegó hasta el Poder Legislativo, ya lista para dar inicio a esta ceremonia aquí en el Parlamento Nacional, en donde van a asistir todas las bancadas políticas. Una ceremonia en donde va a haber un discurso también de la titular de Poder Legislativo y también de los portavoces de las bancadas políticas del Congreso de la República. Patricia, otro de los temas también que ha concitado la atención hoy, Patricia, es declaraciones de la presidenta de Gabinete Ministerial, Ana Jara, quien ha descartado que el presidente de la República, Ollanta Humala, vaya a acudir a la Comisión López Meneses o vaya a declarar ante este grupo de trabajo. Tenemos reacciones al respecto. Gana Perú, los congresistas de Gana Perú han señalado que existiría una intención de este grupo de trabajo, en todo caso de los fujimoristas, de involucrar al jefe de Estado en esta investigación. Pero por otro lado también Luis Iberico, vocero del PPC, ha indicado que insiste en todo caso que el jefe de Estado dé unas declaraciones ante este grupo de trabajo. Escuchemos estas declaraciones. Mario Vázquez ha dicho que bueno, que se va a dejar de trabajar para el programa. Bueno, es consecuente con su posición, ¿no? Él siempre se puso a la dictadura fujimontesinista y es evidente que el fujimorismo está reivindicando el golpe del 5 de abril, está reivindicando el gobierno de Fujimori, no representa un cambio con respecto a la dictadura. Ajá. No es un, bueno, muchos dirán que, sobre todo el fujimorismo, voces críticas, quizás le llaman intolerante, ¿qué piensa usted? No creo que sea intolerancia, todos tenemos una posición política, ¿no? Y él ha manifestado claramente y está en su derecho de hacerlo, y me parece bien. El presidente sea, bueno, el Ejecutivo, Ana Jara ha descartado que el presidente sea visitado por la Comisión López Meneses. Sí, aquí el congresista Díaz Dios está intentando, como de lugar, buscar una conexión con Palacio de Gobierno que no existe. Por eso pide una ampliación solamente con ese objetivo. Es conversar con el presidente de la República. Lo que ha pedido no es una comparecencia del primer mandatario, cuya investidura obviamente hay que respetar dentro del ordenamiento constitucional y jurídico, pero lo que se puede hacer, y es una práctica democrática entre poderes del Estado, es una reunión donde el presidente de la República, de manera incluso privada, con los parlamentarios, pueda dar los aportes que alguna vez ofreció dar para que la investigación prospere. Estas situaciones no contribuyen a un sistema democrático donde se respeta la autonomía de poderes, pero los poderes también tienen que conversar entre sí. El caso de López Meneses es muy delicado, hay sospechas, hay indicios de que podría involucrar a altos funcionarios del Estado. El presidente en algún momento informó públicamente de que se trataba de un caso policial. Pues bien, hay que conocer detalles que puede tener como información el primer mandatario de la nación. Por eso, pero la primera Najara ha señalado que no se quiere poner en riesgo la investidura presidencial y que esto era, de alguna manera, tomar su testimonio como un interrogatorio al presidente de la República, y que por eso no estaban aceptando y se basó en algunos argucias legales que habría esgrimido el Ministerio de Justicia para evadir esta... Sí, la primera ministra se ha basado en el mandato, en el ordenamiento constitucional, en el artículo según el cual hay una serie de factores por los cuales el Congreso
puede convocar al presidente, pero para otro tipo de situaciones, ¿no? Cuando el presidente... Mira, al margen de la denominación, del nombre que se quiera poner a esta invitación efectuada por la comisión, creo que existe una intencionalidad y un trasfondo político que desnaturaliza la investigación, y esta intencionalidad proviene específicamente del fujimorismo y de otras agrupaciones de oposición que pretenden involucrar, inmiscuir al mandatario con relación a los hechos que se investigan relacionados al caso López Menezes. Creo que el presidente de la República no debería caer en el juego, no debería, aceptar esta triquiñuela, y creo que el presidente, de acuerdo a la Constitución, no puede ser investigado, y mucho menos en contra de su voluntad, asistir a una, entre comillas, supuesta invitación a una conversación. Al margen de la denominación, al margen de la calificación que se le dé a este hecho, hay una intencionalidad que debe ser rechazada por el Poder Ejecutivo. Bien, Patricia, como podemos observar en imágenes, ya la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, se encuentra ya ocupando su lugar aquí en el hemiciclo del Congreso de la República para dar inicio a esta sesión solemne para conmemorar el 192 aniversario del Congreso de la República. Con más información retornamos contigo más adelante. Perfecto, María Elena.